La reforma del 2011 en materia de derechos humanos es la reforma constitucional más importante desde 1917. Y aquí, como es natural, se votó y se discutió muchísimo. El artículo primero de la Constitución General de la República tuvo una modificación fundamental en esta materia y trascendente, que es la prohibición para la discriminación por preferencia sexual. Si ustedes recuerdan, la anterior redacción no era clara al respecto. Aquí se votó por todos los grupos parlamentarios. Este día, como se señaló, es histórico. Hace 8 años, y lo recordó el diputado Fernández Noroña, el mismo texto se sometió a la Asamblea y se votó por mayoría. Hoy es evidente que todos los grupos parlamentarios lo harán a favor, y esto marca una gran diferencia. Aquí hay diputados que en aquel entonces lo votamos y lo votaron, y para nosotros es muy importante. Hoy México, al votarse esta iniciativa, será mucho mejor. Que este voto sea un gran mensaje para las autoridades legislativas, administrativas, en las entidades, para que no se discrimine, para que no se le dé la vuelta con resoluciones, con estratagemas, para evitar conceder los derechos, reconocer los derechos en la legislación y en los actos administrativos. Esta iniciativa es mucho más que una iniciativa en materia de derecho laboral. Es una iniciativa gigante en derechos humanos, para que todas las personas puedan amar a quien deseen, sin que la autoridad se los trate de impedir, les disminuya sus derechos o con argucias evite su ejercicio de los derechos. De nueva cuenta, le agradezco a los grupos parlamentarios que se hayan recabado todas las reservas que teníamos y se hayan integrado. La de nosotros, la del PRI, está relacionada con las guarderías y el derecho de los hombres y mujeres que tienen hijos de llevarlos a este servicio, sin que solamente sea de unos o de otros. Muchas gracias y felicidades a todos. Muchas gracias, diputado Moreira Valdés. Tiene el uso de la palabra la diputada Graciela Sánchez Ortiz.